To enjoy the subtitles in your language in this video, you just have to go to the tab at the bottom right. Have the option activated and choose the configuration. Translate and choose the language you prefer. Now enjoy this video. Bienvenidos de nuevo a una edición más de nuestro noticiario, capítulo número 29, con una semana en la que Igualada Model Expo es protagonista y en la que también hay novedades de nuevo. Y es que las marcas no cesan de mostrarnos más y más llegadas, tanto con nuevas referencias como con modelos aterrizando en tiendas. De modo que, como solemos decir, no nos entretenemos más y comenzamos. Comenzamos con Cricrack y nuevos modelos para Scala 1.24 que nos traen dos novedades desarrolladas por la tienda barcelonesa. La primera, esta imponente Peugeot 206 WRC con decoración de Red Bull, y la segunda, este Porsche 934 Totip. A estos modelos les sigue la Scala 1.32, con dos decoraciones más pintadas por el equipo de Cricrack totalmente listas para correr, la de este Callaway GT3 con decoración AEG Olympia y la de este Porsche 936 Hypercar. Todas ellas están disponibles ya en la web oficial de Cricrack. Los esperados Mitsubishi Lancer Evo 6 con decoración de McKinney & Loix están a la vuelta de la esquina. Scale Auto ha anunciado oficialmente la llegada a tiendas de ambos modelos, lo que se traduce en que posiblemente los próximos días tengamos en tienda ya estos dos modelos para disfrute de los amantes de los clásicos del rally de primer nivel, modelos que se esperaban para final de este mes. La otra llegada inminente es la del nuevo molde del BMW M8 que os mostramos hace unos días también en el noticiario. El coche al parecer estaría mucho más cerca de lo esperado, de modo que todo apunta a que en unos días estará en tiendas. Fly arranca esta semana fuerte con muchas novedades que desde sus redes sociales han anunciado. Algunas de ellas por ahora solo sobre el papel. No obstante, la compañía madrileña ha confirmado que en el próximo Igualada Model Expo de mañana podremos ver fotos reales de algunas de sus llegadas. Los modelos anunciados han sido este Porsche 911 de las 24 horas de Le Mans del año 71, este BMW M1 del Rally Vol de Parf desde 82, estos dos Ferrari 250 LM de las 24 horas de Le Mans del año 68 y cerramos con otros modelos que ya conocíamos y que pudimos ver en el pasado Foro Slot, este Audi y este Lancia de la película Race to Glory. Cerramos con este Audi 4 A2 del Rally de Algarve del año 86 que podéis ver en escena, esta vez sí a imagen real. De momento seguimos sin fechas, pero todo apunta a que serán llegadas inminentes. Desde Le Mans Miniatures llegan novedades para los próximos meses, con la aparición de nuevas referencias para la marca. Estos modelos, Rondau M379, que podemos ver en escena y que llegan para engrosar más el catálogo de novedades míticas de la popular carrera francesa. Tendremos tres decoraciones correspondientes a modelos participantes en los años como 1981. Os dejamos con la galería completa de imágenes. El Cadillac LMDH, que ya hace algunas semanas nos mostraban en Remon Slot, ahora trae una nueva decoración. La compañía ha mostrado esta nueva tampografía con Welen Adak como protagonista en un rojo icónico de la marca. La otra novedad que llega en Remon Slot es este impresionante Volkswagen IDR de la Pikes Peak que ya tenemos en escena y que presumiblemente será anunciado en breve en sus redes sociales con el clásico kit completo de la marca. Desde The Area 71 llegan más novedades. La marca ha mostrado nuevos kits para diferentes modelos, esta vez GT3, que comienzan con este Ferrari 488 que podremos adquirir con hasta cuatro configuraciones diferentes para el modelo, como pueden verse en escena. Junto a este Ferrari tenemos dos modelos más, este Acura, que también llegará en diferentes versiones, y finalmente este Griegenhaus SCG, que podremos ver en imágenes.
Todos estos modelos llegarán tanto a escala 1.32 como 1.24. Ya tenemos aquí fotos reales de los próximos e inminentes lanzamientos para Scale Street Super Slot en las próximas semanas. Comenzamos con este mítico Volkswagen Golf que tenemos en color rojo, que ya se muestra tal y como vendrá en caja. Y seguimos con otro esperado, este Land Rover, que ahora cambia su tonalidad de verde por esta también en color rojo. La otra gran novedad que os mostramos en exclusiva en nuestra cuenta de Instagram es la de este Batmobile, que ya se muestra con todo lujo de detalles, además de que también nos enseña su urna oficial. Un modelo que se ha convertido en uno de los lanzamientos estrella de la marca para esta primera mitad de año. Este es el aspecto del modelo exclusivo limitado a 100 unidades que tendremos disponible en Igualada Model Expo. Avan Slot nos muestra este modelo que podremos adquirir en exclusiva en el evento y si tras él aún quedan unidades podremos hacerlo en los diferentes puntos de venta oficiales. Ya tenemos imágenes reales de una de las llegadas inminentes de Avan Slot. Así luce este Kamaz, que oficialmente está en nuestro país, pero que de momento tardará en llegar a tiendas de la mano de la marca. La otra gran novedad es esta, que en Slot Pixels e-book ya conocíamos desde hace algunos días y que no podíamos desvelar hasta hoy mismo. Así lucen estos nuevos proyectos de Avan Slot, este impresionante Toyota Yaris WRC2 con decoraciones de Teo Martín, que llegará en breve a tiendas con mecánica mejorada, tracción total y muchas más novedades. Las otras novedades que veis es la llegada de nuevas coronas al mercado y renders de modelos que ya conocíamos. Lo mejor de todo es que estos productos podremos disfrutarlos en Igualada Model Expo de mañana y verlos en persona. Y ahora comenzamos con la sección de eventos y competición. Te recordamos que si quieres anunciar tu evento o torneo de slot, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico pixelesebooks@gmail.com. Recuerda, pixelesebooks@gmail.com. En unas horas comienza oficialmente la segunda edición de Igualada Model Expo. La esperada Feria de Slot de Barcelona, que este año llega repleta de novedades, abrirá sus puertas mañana 20 de abril de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 14 horas. El evento llega repleto de novedades, comenzando con asistencia de marcas de primer nivel, como Carrera, Scale Street, Hobby Classic, Fly, Thunder Slot, Revo Slot, Avan Slot o Scale Auto, entre muchas otras en lo que respecta al mundo del slot. En Igualada Model Expo además disfrutarás de un gran número de actividades, con concursos, pistas de slot, talleres de pintura y muchas más cosas para toda la familia. El evento también tendrá una amplia zona de tiendas con todo lo relacionado con el slot y el modelismo estático. Nosotros estaremos allí, de modo que esperamos poder veros a todos. Desde Turín y Rally Slot nos llegan nuevos eventos, el primero de ellos para este campeonato de rally que comienza el próximo mes de junio y que se extenderá a lo largo de diferentes fechas, como el 2 de agosto o el 4 de octubre. Un torneo que se disputará en diferentes viernes con reglamento R5. La otra novedad que nos llega desde Turín es la del Rally de Finlandia, que la marca celebrará el próximo 27 de abril, cuyo cartel estáis viendo en escena. Tenéis más información en la página oficial de Turín y Rally Slot. Y ahora vamos con las ofertas de slot. Recordad que si queréis acceder a ellas, tenéis todos los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Comenzamos con Slot Car Union. La tienda nos trae para empezar esta edición especial de este Audi 4A1 del Rally de Portugal de la marca Team Slot, que se estrena en el canal a un precio de 69,90€. La segunda de las ofertas nos trae este Lancia 037 Limone de Fly a solo 38,17€ y cerramos con este Ford Escort MK1 de Team Slot, que tendremos en tienda un precio de 51,21€. LM Slot Spain tira la casa por la ventana de manera temporal con esta oferta que nos trae su icónico y limitado modelo homenaje a Melchor Dávila, esta edición limitada a 200 unidades de este impresionante Renault 5 que ahora podemos conseguir por 70€.
Y con esto terminamos por esta semana. Esperamos que os haya gustado el noticiario y como siempre os emplazamos a futuros vídeos en el canal. Nosotros viajamos rumbo a Igualada Model Expo. Esperamos veros allí y disfrutar con todos vosotros de un fin de semana repleto de slot y hobby para todo el mundo. Sed buenos, nos vemos pronto.